buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espera, voy a bajar aquí. ¿Cómo les ha ido? Espera que... Yo no creía cuando me dijeron que me habían invitado acá, porque yo casi no he salido de mi país. A veces, bueno, un par de veces. Pero casi siempre porque me han echado. Yo soy experto en deportes. De todo lado me deportan, ¿verdad? Primero que todo me presento. Juan Carlos Galindo. Pero cariño, todo el mundo me dice Juanca Galindo. Así me llamo yo. Y resulta que a mí todo el mundo me trataba mal cuando yo era carajillo. Cuando yo era carajillo en Costa Rica, niño, ¿verdad? Chiquitito. Lo que pasa es que no me van a creer por qué era. Lo que pasa es que cuando yo era niño, yo era bien feo, viera. No parece, ¿verdad? No, ¿en serio? Sí. No, cuando yo nací, mi mamá no sabía si quedarse con la placenta o conmigo. En serio. Viera que mi mamá me sacaba a pasear en las noches. Y en vez de un gorrito, me ponía un pasamontañas. Viera qué cosito más feo. Cuando yo era niño, yo tuve un tiempo con los Boy Scouts. Y me iba de campamento. Y los coyotes hacían fogata para que yo no me arrimara. ¿Vieras qué cosito más feo? En serio, pero feo, feo. Feo, dice que la gente no me cree, pero mi mamá me amarraba un pedazo de carne aquí en el cuello para que el perro jugara conmigo. Si no, no había manera. En serio, vea, es que la gente cuando me ve así, ya no creen que yo era así, ¿verdad? Como era, gracias. En serio. ¿Vieras qué cosita? En serio, es que... ¿Vieras qué? Bueno, me hace llorar con esto. No, es que me da mucho sentimiento acordarme porque... De veras, la gente me trataba muy mal, por feíto. Dice que una vez, cuando yo nací, me agarra el doctor así con cuidado y me pone la pura par de la placenta. Y dice mi mamá, ¡ay, qué lindo, gemelitos! Y era yo. Viera qué cosito más feo. Pero mi problema no era ese, porque en mi familia, todo el mundo era feo. Viera mi hermana, mi hermanilla, más fea, viera. En el barrio le decían la culpa, porque nadie se la quería echar. Sí. Pero les voy a decir una cosa, mi problema de niño, como les digo, no era que yo fuera feo. Lo que pasa es que yo era muy pobre. Me da mucho recordarme, me da tristeza porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, mi mamá me embetunaba los pies para que los compañeritos creyeran que yo andaba zapatos y todo eso. Era muy difícil, de veras, viera que yo de niño, vea, yo nunca tuve juguetes cuando era niño, nunca tuve juguetes, nunca. Bueno, pero nací hombrecito, entonces siempre he tenido algo con qué jugar, ¿verdad? Sí, yo juego con cualquier cochinadita, ¿va? Sí. Usted sabe de eso, ¿verdad? También, ¿verdad? Nos entendemos, ¿verdad? Mire, era muy difícil porque aparte de eso, por ser tan pobre y todo el mundo me trataba mal. Yo como hasta los 8 años supe que yo no me llamaba Callate. Callate, yo pensé que mi apellido era Sorón, pues decían, callate, Sorón, pues, presente, todo el mundo me trataba mal, nadie quería estar conmigo en la escuela. Pero en la escuela, mi mejor amigo era yo. Sí, y de veras, nadie quería estar conmigo, nadie, mira qué difícil que era. Una época tuve un amigo de esos imaginarios que tienen, pero me enojé con él. Digo que mi mamá lo quería más que a mí. Y vea, ya que estamos en confianza así entre nosotros, así que nos conocemos de hace como 5 minutos. Hay épocas que me siento tan solo, tan mal, que porque ya mi novia no está conmigo. Y le voy a confesar, la semana pasada me compré una muñeca inflable. Y a los 3 días la encontré con el vecino. Sí. De donde usted estaba toda sorprendida, estaba así. Vas a estar. Era muy difícil. ¿Cómo se alegran, verdad? Porque yo era pobre, ¿verdad? Aplauden y tú, porque yo era, todo el mundo me trataba mal, era muy difícil, las cosas me salían mal. Yo nunca tuve juguetes, como ya les dije, pero solo una vez, para una Navidad, me regalaron un caballito de madera y se me murió el. No les digo que todo me salía mal, en serio. Y si éramos tan pobres, tenía un perrito que estaba tan flaco y tan desnutrido que cada vez que ladraba se desmayaba, se descomponía. Sí, no podía ladrar 2 veces. Ahí iba, nunca llegó a ladrar. Pobrecito Goliat. Y era tan difícil. Y la gente me trataba mal. Y mi novio no tenía novia, nadie me volvía a ver. Una vez me hicieron una fiesta cuando cumplí 10 años en mi casa. Para hacerme la fiesta, no me van a creer. Pero en mi casa tuvimos que vender el servicio sanitario. Si no hay ni mierda que echarle. Hasta que un día, ya yo me dije a mí mismo, a partir de ahora voy a vivir la vida como la vivió mi abuelito. ¿Y saben qué?
Aquí confiado. El día que me muera, quiero morirme como murió mi abuelito. Mi abuelito murió en ¿cómo lo digo? Para que no suene muy feo, ¿vale? En el momento en que él murió, él estaba con la novia de... O sea, ¿cómo lo digo? Estaba... en serio, no estaba haciendo el amor porque no quería a la señora con la que estaba. No tuvo sexo porque no llegó hasta ahí. Mi abuelito murió donde otros nacen. ¿Ve? Él murió donde otros nacen, ¿ve? Eso es verdadero reciclaje. Vea. Hasta luego. Yo soy Juan Cagalindo, pero me voy a ir y llevarle un regalo que le traje a don Andrés. Y yo dije que le iba a traer una camiseta, que una t-shirt así que diga su nombre. Entonces se la traje. Voy a llevársela a ver si le gusta. Camisa que dice su nombre. Bueno, don Andrés. Buenas noches. Hasta luego. Los quiero mucho. Y va a Colombia todo lo que produce.